Y están todas perfectas, de momento no hay nada, nada de formación. Ya somos lo que más ha aguantado. 32. Dos. Vamos a... 34 sin deformarse, 34 kilos con deformación mínima. Estamos otro borde. 36. Profe, te pido un procedimiento, yo voy por ahora. Sí, voy ahora. 38. Vamos a por 40. Sí, sí. Madre mía, 40 kilos y ni se inmuta. Pero es normal. Hombre, si está bien construido, ¿por qué no? 40 kilos y ni se mueve. Más abajo para ti. 42 kilos.
Pues yo he puesto con el pecho. Compañeros, 42 kilos. Es una deformación. Venga, vamos. 44 kilos. Los dos se deformaron por verdad. Sí, este está aguantando muy bien la deformación. 44. 46. Vamos a 50. Vamos a 50. 50. 50 kilos, madre mía. Venga, a ver, 52. 52. Pero te quieres más pesos. 52. Se empieza a deformar. Se empieza a deformar, sí, empieza a ser un poco visible, pero aún así sigue con una deformación escasa, mínima. 52. ¿Sí? ¿Quitas tu crack? ¿Qué más aguantado? 52. ¿Cuánto aguantó el de papel? 54. Vamos a 56. Venga, 56. Hasta 60. 56. Y ya se nota. Y ya se nota. Venga, vamos a poner 4. 4 más para llegar a los 60, ¿vale? Que parece que esto aguanta. 60. Pero profe, ¿por qué estás en el bol, no? Sí. ¿Eh? Aquí ha crujido algo, sí. ¿Eh? Sí. Mira, vamos a poner esos dos troncos de ahí. ¿Y cuánto pesa cada uno? No lo sé, luego los peso, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. Más. ¿Lo vas a poner en el encima? Si metes los pesos dentro y pon los troncos encima. Venga, 60 kilos. No sé, me parece que lo voy a poner en el 60 kilos y ahora un crujido. 60, aproximadamente unos 62 kilos. Cuidado, cuidado que va a romper. A ver, lo que se puede. Thank you.